Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre la llamada crisis migratoria que está viviendo México y los Estados Unidos. México en la parte sur, con esa población que exige que se le deje pasar por territorio mexicano, una población constituida principalmente por haitianos y centroamericanos, los cuales exigen al gobierno mexicano que les permita transitar por territorio mexicano. Pero para el gobierno mexicano significa esto un enorme reto por una razón, porque existen acuerdos con los Estados Unidos para inhibir esos flujos migratorios que históricamente se daban. Sin embargo, indudablemente un enorme reto para la gestión de manera humanitaria, de manera apropiada de dichos flujos migratorios. Además, debemos reconocer que para los Estados Unidos la posición ya es clara. No van a recibir, no van a otorgar refugio a esas personas. Lo que ha hecho el gobierno de Biden ha sido en estos días anunciar que reconoce la necesidad y acepta que continúe el programa especial de refugiados, los famosos TPS, que es este estatus especial de refugiado que se otorga principalmente a los países del Triángulo del Norte en América Central, aplicando el título 42, que es expulsar a todo migrante por motivos de salud. No otorgarán refugio a las personas que crucen por México solicitando el refugio. Esto constituye un enorme reto, constituye una situación que pone al límite a las autoridades mexicanas, puesto que no saben cómo responder ante esos flujos masivos de migrantes. Sobre esto reflexionemos.